La Sociedad de Estudios de Medium y Psíquicos, de la mano de Mente Psíquica, os dan la bienvenida al primer congreso Los Poderes Ocultos de la Mente, donde podréis escuchar a profesionales del conocimiento de la mente humana, sensibilidad psíquica, estados de consciencia, mediunidad e inteligencia emocional. Un recorrido por las experiencias y sabiduría de los ponentes Manuel Berrocal, Ser School, Juan Gómez, Paco Lozano, Alejandro Parra, Jesús Callejo, Num, Mónica Vigloria, David Sentinella, Miguel Rodríguez, Rebeca Lebrón, Alex, Merced, Liliana Chelli. Crea tus propios códigos a través del conocimiento. Experimenta con la fuerza de tu mente. Siente. Crea. Vive.
Buenas tardes, bienvenidos al primer congreso Los poderes ocultos de la mente. Este congreso va a ser retransmitido por streaming en las plataformas Facebook Live y Twitch. La semana que viene, todos los contenidos de este congreso serán subidos a diferentes canales de YouTube. Os informaremos de estos canales en nuestras redes sociales y se mantendrán en las plataformas en las que se está emitiendo en directo. Llevamos cerca de un mes publicando ya información sobre este congreso, tiempo para que la gente se fuera preparando y fuera guardando un poco de su tiempo para poder visualizar el congreso. En este congreso van a participar 14 profesionales del mundo del estudio de la mente, estados de consciencia, parapsicología y mediunidad. A continuación, vamos a indicaros cuál va a ser la programación de este congreso con las horas, los ponentes y el título de la ponencia. Hoy a las 20 horas abrirá el congreso Manuel Berrocal, donde tratará el tema Los otros sentidos de los animales. Mañana, 30 de mayo, sábado, a partir de las 10 horas, abrirá el congreso Paco Lozano. Su tema, Testimonio de la Nueva Era, Conversaciones con el Ángel. A las 11 horas, Mónica Viglioglia, que nos hablará sobre el alma, tecnología extraterrestre. A las 12 horas, Jesús Callejo, cuyo tema será El arte de los espíritus. A las 13 horas, Mercé tratará el tema Mediunidad a través de los sueños. Cuando finalice la ponencia de Mercé, habrá un descanso hasta las 16 horas, donde Liliana Cheli y su tema Conexión con los seres elementales de la naturaleza abrirá la sesión por la tarde. Os recordamos que Liliana Cheli está en Argentina, por lo tanto, las personas que están al otro lado del charco, les hemos dejado ese horario, ya que hay 5 horas menos. Ahora también diremos las horas de diferencia con algunos países para aquellos que estén en esos países para que puedan hacer la cuenta correcta. A las 17 horas, Rebeca Lebrón y Alex Siebenstein desvelando los secretos del agua. A las 18 horas, Alejandro Parra, experiencias paranormales en el ámbito hospitalario. 19 horas, Juan Gómez, las cuevas y sus misterios. Y a las 20 horas, Miguel Rodríguez, el curioso universo. Continuaremos al día siguiente, el domingo 31 de mayo, a las 10 horas, donde abrirá la jornada NUNC y su tema Hablando de la conciencia divina. Le seguirá Seres Cult, que nos hablará sobre Hildegard von Bingen, las estrellas extinguidas. Y cerrará el congreso el domingo 31 de mayo a las 12 horas, David Sentinella, Conciencia después de la vida. A continuación vamos a decir las horas de diferencia con algunos países de Sudamérica y Estados Unidos para que, como decíamos antes, pues para que os podáis hacer las cuentas y os conectéis a la hora que vuestro ponente o ponentes vayan a participar. O de lo contrario, si queréis ver el
congreso al completo. Simplemente tenéis que hacer la resta de las 10 horas, que es cuando empieza, y de las 16 horas, que es cuando empieza por la tarde. La diferencia con Argentina serían 5 horas, al igual que Uruguay. Bolivia 6 horas, Paraguay 6 horas, Brasil 5 horas, Perú 7 horas, Ecuador 7 horas, Colombia 7 horas, México 7 horas, Estados Unidos la costa este 6 horas y Estados Unidos la costa oeste 9 horas de diferencia. Estamos seguros que todas estas ponencias serán muy interesantes para todos vosotros. Este congreso, Los poderes ocultos de la mente, se crea con el fin de difundir los conocimientos de diferentes profesionales, así como sus estudios y experiencias durante muchos años de esfuerzo y dedicación. Todos estos estudios se pueden demostrar con datos que los mismos ponentes van a transmitir. Este congreso ha sido organizado por la SEMP, o está siendo organizado por la SEMP, Sociedad de Estudios de Mediums y Psíquicos, sociedad que acaba de ver la luz con el objetivo de estudiar a fondo la sensibilidad psíquica, la mediumnidad y las experiencias extrasensoriales. Todos los ponentes serán presentados por Mercé, presidenta de la sociedad. Buenas tardes a todos. Bueno, ya me conocéis de los programas de radio. Algunos me conocéis por ciertas conferencias que he ido realizando, incluso por formaciones que me dedico a dar para el entrenamiento de mediunidad y capacidades psíquicas, pero en este caso me presento en calidad no de organizadora de lo que es el nuevo proyecto, que como bien ha comentado Hugo, se basa en el conjunto de experiencias y sobre todo en el inicio, continuación, ¿no? Según como lo queramos transmitir, de nuestra experiencia con estudios e investigaciones, invitando a que las personas puedan seguir lo que van a ser las redes sociales, que ahora Hugo os explicará un poquito más adelante, de la SEM, donde podréis encontrar todos nuestros escritos, nuestras experiencias y donde podéis compartir también vuestras experiencias. La SEM se va a dedicar mayormente también a viajar por todo el mundo para tener contacto con personas que dicen tener experiencias con estas capacidades o sensibilidad extrasensorial. Vamos a organizar documentales, vamos a transmitir a través de la radio, de imágenes, toda la información que nos sea posible para que veáis, ciertas personas que llevan trabajando con estos temas, estudiando estos temas desde hace muchísimo tiempo y, desde mi punto de vista, tienen datos que pueden demostrar ciertos estudios que han creado y es lo que queremos transmitir, tanto los nuestros como los de diferentes profesionales que van a estar con nosotros. No va a ser el último congreso, este congreso abre las puertas a más congresos. Tenéis que saber también que próximamente podréis disfrutar de en Buenos Aires y en otros puntos del mundo congresos con personas de cada sitio. Nuestra intención es llevar la información a todos los lados del mundo, que podamos escuchar el conocimiento, las costumbres y la experiencia de cada sitio. Todo esto será reunido en una información que en breve podréis encontrar en las redes sociales y en la página web que Hugo ahora os va a explicar cómo va a ir arrancando y funcionando. La SEMP tiene, como bien decía Mercé, tiene como fin el difundir todos esos estudios,
las investigaciones que hagamos, las experiencias, y las vamos a difundir por diferentes caminos, por decirlo de alguna forma. Sí habrá un centro que será nuestro espacio web, donde desde ahí cualquier persona que entre no tendrá la necesidad de salir. Será un espacio donde vamos a ponerlo todo a disposición de la persona que visualiza la página web. En esta página publicaremos nuestros estudios, nuestros viajes, todas las experiencias que vivamos. Apoyando esta web, vamos a tener pues, diferentes redes sociales donde publicaremos todas las actualizaciones, publicaremos todas las noticias, todos, como decíamos antes, todos esos estudios que nosotros vayamos viendo, todos esos descubrimientos que vayamos viendo, serán publicados para que vosotros en esas redes sociales donde estaréis suscritos podáis estar al tanto de cualquier actualización o incluso de futuros viajes, futuros proyectos, para que no os perdáis nunca nada de lo que vayamos a realizar. Vamos a tener, por supuesto, un canal en YouTube que ya está creado, ese canal, el de la SEMP, donde ahora mismo podéis ver los vídeos que se le han realizado a los diferentes ponentes de este congreso, con el fin de que los conocierais, de que vierais cuál era el tema que van a tratar, que si no los conocíais, que les pudierais poner cara. Y también podéis ver o también podéis escuchar programas de radio que se han realizado con estos ponentes con el mismo fin, el fin de que les conozcáis un poco y de que veáis cómo son, cómo hablan, cómo se expresan, en definitiva ponerles una cara a esas personas. Todo esto se irá realizando paso a paso. Algunas partes ya están hechas, como el canal YouTube, y otras, como os decía, se irán realizando paso a paso y todos seréis avisados en la plataforma actual donde se está subiendo todo, para que luego os trasladéis, si queréis, a esas nuevas redes sociales que creemos. Los temas principales que la SEMP quiere investigar son todos aquellos relacionados con la sensibilidad psíquica y, sobre todo, la mediunidad. Son temas que, bueno, se llevan estudiando desde hace muchísimo tiempo, pero queremos ir aportando nueva información, puesto que hemos ido juntando teorías de otros profesionales que nos han ido incluso formando a nosotros. Y queremos incluir nuestras teorías para que veáis que vosotros mismos también podéis empezar a investigar con con la sensibilidad psíquica que vosotros tengáis. Podéis empezar a entrenar, practicar y así incluso poder compartir con la SEM la experiencia. Es muy importante también comentaros que en la sociedad vamos a disponer de un apartado de formaciones para socios, donde podréis disfrutar también del conocimiento de ciertas técnicas, como pueden ser la psicometría, la telequinesis, sueños lúcidos e incluso va a haber un apartado de parapsicología. Todos estos temas se van a tratar desde la mayor seriedad y vuelvo a destacar que vamos a contar de la información, vamos a estar de la mano de muchos profesionales que llevan estudiando estos temas desde hace mucho tiempo.
Con todo esto, bueno, todas las personas que estéis interesadas vais a ir informándoos, porque de hecho vais a tener bueno, pues un correo electrónico donde podéis contactar con la sociedad para exponer vuestras preguntas e incluso, bueno, pues para aportar ideas o investigaciones que os apetece que podamos realizar, que puedan ser, bueno, pues inquietantes, siempre y cuando rocen, bueno, pues con lo que es la línea que nosotros queremos llevar. Hugo, con toda esta información, si te parece, vamos a dejar que los oyentes tomen un pequeño descanso antes de empezar con el primer ponente. Primer ponente que ahora presentaremos, un invitado para nosotros muy especial, siempre lo digo. Empezará a las 8, pero si te parece, les invitamos a que se acomoden, cojan un té, una bebida fresquita o algo para picotear. Y en unos minutos, estad atentos porque no desconectamos, en unos minutos estaremos con la primera conferencia, una conferencia muy interesante que además nos va a hablar de un tema, la persona nos va a hablar de un tema que no suele ser muy común que digamos. Os esperamos en breve, estaremos aquí dentro, pues aproximadamente, Hugo, ¿cuánto más o menos? A las 8 de la tarde, Manuel Berrocal presentará su ponencia, Los otros sentidos de los animales. No desconectéis, que en unos minutos estamos en línea. Experiencias y sabiduría de los ponentes Manuel Berrocal, Ser School, Juan Gómez, Paco Lozano, Alejandro Parra, Jesús Callejo, Nun, Mónica Biglioria, David Sentinella, Miguel Rodríguez, Rebeca Lebrón, Alex, Merced, Liliana Chelli. Crea tus propios códigos a través del conocimiento. Experimenta con la fuerza de tu mente. Siente. Crea. Vive.